La primavera está a punto de llegar y las dietas milagro se multiplican dispuestas a asaltarte desde cualquier revista. Te presentamos las más famosas. Dieta disociada. Esta dieta se basa en no mezclar los hidratos con las proteínas, vamos, el filete con patatas de siempre, ni tampoco proteínas y grasas, como el huevo frito. Y por último, las frutas no deben comerse con las comidas, sino como tentempié. Esta dieta milagro carece de fundamento científico y causa el temido efecto rebote. Dieta Hampling. ¿Que no quieres taza? Pues taza y media. Esta dieta pretende aumentar el metabolismo ingiriendo hasta 6.000 calorías al día. Eso teniendo en cuenta que una dieta normal es de 2.000. Todo en base a la creencia de que así el cuerpo quemará grasas para metabolizar todas esas calorías. Pues nada, adelgazar no adelgazaremos, pero nos lo vamos a pasar. Dieta Montignac. ¿Has oído hablar del índice glucémico? Según Montignac, la cantidad de calorías de un alimento no es importante, pero su índice glucémico sí. Así, Montignac distingue entre alimentos de alto valor glucémico que hay que desterrar de la dieta, como la patata o la calabaza, y otros que debemos tomar, como las grasas o las proteínas. Puede provocar pérdida de vitaminas y minerales y, por supuesto, el temido efecto rebote. Dieta del pomelo. Se basa en la creencia de que el zumo de pomelo combinado con las grasas hace adelgazar al que lo consume. Independientemente de que esto sea verdad o no, que tampoco hay ningún estudio que sepamos, la ingesta de grasas poco saludables como el bacon en grandes cantidades tampoco es que sea muy buena. Dieta de los potitos. Si quieres hacer esta dieta, prepara el bolsillo porque tendrás que tomar 14 potitos de avena y verduras al día. Este régimen de unas 1.400 calorías al día sin hidratos de carbono no está indicada para nadie, y mucho menos si pretendes combinarla con ejercicio. Puedes tener dolores de cabeza, pérdida de masa muscular y alteración del metabolismo. Dieta de la luna. Si pensabas que el chocolate era lo que te engordaba, olvídate. La luna es la que determina tu peso corporal. Según esta dieta, debemos ayunar durante 25 horas en los días de luna llena y luna nueva, y los días de cuarto menguante y creciente los pasaremos con semiayuno a base de yogures, gelatina o caldos. Privar al organismo de alimentos no está recomendado en ningún caso, salvo enfermedad. Dieta de los astronautas. Esta dieta se popularizó en los años 60 y, según sus seguidores, está indicada para personas muy estresadas. El régimen propone una ausencia total de azúcares, un montón de huevos y una aburridísima rutina carente de vitaminas, grasas e hidratos. Evidentemente, se pierde peso, pero el sufrimiento tanto físico como mental es alto. Nos cuesta creer que a los astronautas lleven este tipo de dieta, la verdad. Dieta del jarabe de arce. Una vez más, nos encontramos con uno de estos supuestos alimentos mágicos que, combinados con una dieta muy restrictiva, promete depuración y adelgazamiento a partes iguales. Como todo este tipo de dietas, no enseñan ni buenos hábitos alimenticios ni una forma de vida saludable. Dieta Dukan. Dieta basada en las proteínas y denunciada por la comunidad médica como contraria a la salud por el peligro que supone tener al cuerpo en continua cetosis. Produce estreñimiento, falta de vitaminas y problemas hepáticos y renales. A pesar de todo, el doctor Dukan sigue vendiendo su libro y sus alimentos como si no hubiera un mañana. Dieta pakistaní. Esta dieta parte de la creencia de que en el brazo existen unos centros nerviosos que emiten flujos hacia las suprarrenales y al tiroides, que si se estimulan correctamente hacen adelgazar. Al contrario que otras dietas, esta se basa en ponerse un brazalete de hilo como el que usan las mujeres pakistaníes para estimular otros centros nerviosos.